125 docentes salvadoreños que trabajan por hora clase serán capacitados durante 10 meses en principios y valores. La primera jornada del diplomado se desarrolló en la Universidad Tecnológica de El Salvador y es la primera vez que docentes de esa modalidad recibirán capacitación de principios y valores. Nosotros, como parte de un compromiso de una institución seria en educación superior, queremos dar ese paso, pero no dar un paso en falso, sino que un paso bien sistematizado, bien sincronizado. Por eso este diplomado está diseñado, ¿verdad?, como una estructura de ir cumpliendo cada uno de esos valores fundamentales para la vida de cualquier ciudadano y, por qué no decirlo, para la vida de un profesional. Con imágenes y reportes de Melissa Pacheco, este es un informe de laprensagráfica.com.